Yeah. Good. Bienvenidos Skynovianos y Ciudadanos de la Galaxia a una review más del Mandaloriano. Esta serie sigue sorprendiendo en cada capítulo. Si tuviera que escoger mi episodio favorito de estos tres primeros, elegiría este porque hay una parte épica al final del episodio. Acordaos que esta review contiene spoilers. El mandaloriano vuelve con el bebé Yoda para entregarlo al cliente y al doctor Pershing. Los imperiales le pagan con el Beskar prometido en el primer episodio, y lo lleva con la armera interpretada por Emily Swallow. Por fin consigue toda su armadura de Beskar, pero al pedir el siguiente trabajo a Griff Carga, se queda intranquila a no saber qué harán con el pequeño. Decide volver a rescatarlo eliminando a varios soldados imperiales a su paso. Inmediatamente después se activa una recompensa por él tras haber roto el código. Todos, incluido Griff, intentan acorralarlo hasta que llegan todos los Mandalorianos ocultos para ayudarlo a escapar. Volviendo a mi teoría del episodio pasado, el Mandaloriano volvía por el bebé, pero fue antes de lo que esperaba. Por lo tanto, puede que el rol de Cara Dune no sea como dije antes. Aún así, esperaba verla en este episodio peleando contra Mando. Sí, creo que ahora llamaremos al protagonista como le llama Griff Carga, Mando. Cuando Mando baja con la armera, esta le pregunta si su sello o símbolo se le ha revelado. Mando le cuenta que luchó contra un Mudhorn, por lo que ese puede que sea su símbolo. Al final no es que se te revele un sello por arte de magia en tu armadura. Parece que es una revelación más personal por algo significativo que te ha pasado en la vida. En este caso, casi pierde la vida con el Mudhorn y consiguió abatirlo con la ayuda del bebé Yoda. Sin embargo, se niega que le pongan el sello en la armadura, porque la muerte del Mundhorn no fue honorable por la ayuda de su objetivo, que al ser tan pequeño, inocente y adorable, realmente no entendía que el mando era su enemigo por llevarlo ante los imperiales. Volviendo con los sellos, los mandalorianos tienen en su hombrera izquierda algún símbolo importante para ellos, Boba Fett, Sabine, etc. En este caso, John Favreau pudo habernos dado el símbolo del mandaloriano hace mucho tiempo. Algunos fans que se encontraban con él, por ejemplo en la Star Wars Celebration, tenían la suerte de recibir una moneda muy especial, con el Mandaloriano en una cara y el símbolo de una criatura muy familiar. Está claro que es el Mudhorn que se enfrentó en el segundo episodio y donde descubrió los poderes del bebé Yoda. Este acontecimiento ha marcado la vida de Mando, por lo que este debería de ser su sello, como bien dice la armera. Mientras se forja la armadura, se pudo ver más del pasado de Mando. Las Guerras Clon llegaron a su planeta y se quedó huérfano. Aún no sabemos por quién pudo ser rescatado, pero lo más seguro es que haya sido un mandaloriano. Como habíamos mencionado antes, parece que puede ser uno de ellos, pero tienes que ganártelo. El mandaloriano pesado interpretado por Tate Fletcher menciona que el imperio destruyó Mandalor y que ahora están viviendo como ratas al perder un gran número de soldados. Con esto nos hacemos una idea de por qué casi cualquiera puede presentarse para ser mandaloriano. Para evitar que se extinga su historia, tienen que reclutar de algún modo nuevos miembros. Aún no queda muy claro si los mandalorianos salieron victoriosos contra el imperio, pero a un alto coste, o perdieron y volverán para recuperar a su planeta eliminando el resto del imperio, que aún queda en pie. Eso sería muy interesante para una segunda temporada. Algo muy interesante es que el mandaloriano pesado, parece que se llama Paz Bisla, el mismo clan de Previsla, quien se unió a Maul para hacerse con Mandalor. Cuando Mando vuelve a por el bebé, el doctor Pershing estaba a punto de inyectarle algún suero con el droide de tortura, pero no pudimos saber cuáles son los planes del imperio con seguridad. El doctor asegura que si no fuera por él, los otros ya lo habrían matado. Si es cierto, puede que esté trabajando con el imperio bajo coacción. Pero también puede llegar a ser el típico personaje, que solo finge ser miedoso, pero en realidad es alguien realmente malvado. Espero que alguno de vosotros logre encontrar alguna relación de los símbolos mostrados en el aparato que tenía encima el bebé. Porque no se me ocurre nada, a menos que, que estuviera analizando el nivel de midichlorianos del bebé. Ahora sabemos que Grif ofreció el trabajo a todos los cazarrecompensas, pero que solo Mando consiguió completar el trabajo. Ahora el problema también es que saben que rompió el código al robar el objetivo del cliente. Aunque haya podido escapar, ahora será perseguido por todos. Esta parte me recordó mucho a la película de John Wick 2. Quien la haya visto entenderá por qué. Mando necesitará aliados. Espero que ellos sean Cara Dune y IG-11. Y para acabar el video, hace unos días me enteré de la tecnología que están usando para grabar esta serie. Abajo os dejaré el enlace para que lo vean ustedes mismos. Pero creo que ha sido una gran elección, porque eso nos abre las puertas a un sinfín de lugares en la galaxia. Y al mismo tiempo, John Favreau y Dave Filoni. Pueden guardar mejor los secretos al grabar en un sitio cerrado. Y eso ha sido todo por esta review. ¿Qué te pareció este episodio y qué quieres ver en el futuro? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force, be with you. Always.